Good, you made it inside. Listen, I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here is a coincidence. They're not on reconnaissance, and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Isaac, I've lost him again. No signal from Hammond's rig. Find the Singularity Core and get the hell out of there. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Dead Space. Regresamos a la historia de modo de a la historia de Isaac. A ver qué cuántas veces nos mata, que nos pasa en este capítulo. Y nos vamos a comprar dos nodos para seguir mejorando. Tal 100, tal 100, hasta este. Bueno, vamos en pura. Por ahí no, muchacho, por ahí no, muchachón. Entering zero gravity. Isaac, one of the Valor's weapons ripped open in the crash. Those green orbs you see are highly radioactive, and the Valor's airlock has sealed itself. You're going to have to throw those into space before you can get into the ship. Aquí hay que, creo que son estas bolas, no, las que hay que expulsar de esta nave. Ay, hermana, ¿será que puede? ¿Cómo? Creo que tengo una detrás. Uy, pero con un brazo y así, sin cabeza y todo. Sin cabeza y así me estaba jodiendo. Trata, pero hay. Radioactive material removed. Pero hay que pulsar esto, hay que pulsar todas, y un poco que hay cantidad. Oh. Thank you.
Hay algo como radioactivo que suena. Suena la. En el traje se oye cuando suena la radioactividad y todo. Creo que son estas bolas. Radioactive material removed. Canzones estos hijos de puta, ¿no? Sigamos expulsando estas bolas. Entonces, esta es la radioactividad que tiene. Pero ¿por qué te tienes que enganchar? Radioactive material removed. Están dos. Venga, hombre. Radioactive material removed. Radioactive material removed. Tomémonos un poco de aire más. Y a ver, ¿por dónde? Quedamos aquí mismo. ¿Falta algo o qué? Ah, falta una bola más. Una esfera de esta. Radiation hazard clear. Safety lock released. Vámonos de acá ya porque es que se nos acaba el aire. Este eres un pendejo cuando se acaba el aire. Y sigue para allá. Ah, creo que es aquí. Uy, qué rapidez, ¿sabes, tío? ¿Sí vieron cómo salió corriendo? The part you're looking for will be in the engine room at the back of the ship. I'm reading massive damage, so you may need to find an alternate route to get there. Salió corriendo como una loca, ¿cómo se fue? Mírenlo como tiembla. Y es que es rápido. Tío, esto sí es rápido. The infection process is doing something strange to these soldiers. They all have built-in stasis units in their body armor. The infection is merging the stasis unit into their flesh or something, making them move fast. Real fast. Be careful.
y cales en las piernas. Y así subiendo la piel me da miedo a todos. Que si me hago unos calzones. Que son muy rápidos. Y después de que le quito uno la cabeza siguen todavía igual de rápido. Cuchillazo. ¿Será que hay traje nivel 5? No creo, porque es que ya estamos casi en el final de este videojuego. Este es el capítulo número 9. No creo que llegue mucho más de 10. Isaac, I'm tracking your position, but it doesn't look like I can reach you. This damn ship was nearly shared in half. I made it to the bridge. It's a mess here. These poor bastards didn't stand a chance. I'm going to override all door locks so you can get to the engine room. I'll try and catch up with you there. Y esta puerta que yo tiene, porque no puedo jugar acá. Ah, está bloqueada. Razón no, razón tenéis. Ok. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que no nos pillen. Uy, este sí es rápido. La media de Clark Kent. Ah, bueno, ahora tengo que buscar. Tengo que buscar, no tengo que cambiar esta. Colocarla acá. Eso es. Salieron unos familiares de Clark Kent. I need to speak with you. My name is Terence Kine, Dr. Kine. Listen to me. There isn't much time. If you really can repair the shuttle, there is a better use for it than just running away. You must understand, the forces at work here are greater than you can imagine. If you leave now, you condemn all humanity. The planet will never stop, never rest, unless the marker is returned. Don't you see? The church is wrong. This is all a trap. I've seen it. Please, you must help me. Ah, esta es la puerta que yo abrí por allá y vi que esto estaba... ¿Qué?
Buena, gigantón. Oye, pues este me cogió por detrás de a otro. Ah, pero párate rápido, que eres muy lento de empabra. Bien lento que se es para levantarse cuando lo. This is Commander Cadigan. We have hostiles on board. This is not a drill. Hostiles are alien. Repeat, alien and extremely dangerous. All personnel. Weapons ready and fire at will. Está uno apurado con estos bichos y están dejando. Buena esa. Excelente. Cogí la que. Y bueno, mejor me callo. Voy a mejorar un arma ahorita, porque bueno, vamos a seguir sin mejorar ahorita porque ya mejoremos. ¿Esto qué es? ¿Control de qué? No, yo no ponerme en eso ahora. Es como para practicar, ya yo sé frases. Llevo ratos dándole balas a todo. Amigo, no puede ser nada por ti. ¿Y esto? Yo sé que esto va a causarme problemas. Para detener esto.
¿Pero qué? ¿Estaré muy pequeño o qué? Tengo que cruzar por ahí, te cuento. Ah, sí, soy bien imbécil. El batería está en otro, está en otro. Buena esa, excelente. Mira donde la paralizaste, entonces mi tapa donde la compra. Está vivo, el hijo está detrás. Tengo que paralizarlo cuando esté para allá. Eso, cuando esté por ahí. Ah, qué belleza. Eso, cuando esté por ahí. Ah, pero y entonces, imbécil. También cuando esté por ahí. Después vamos por acá atrás. Oli, ¿dónde estás? Uy. Primo de Clark. Uno más. Corre, corre, corre. Ah, pero levántate rápido. No, eres una nena, eres una nenaza, pues. Severo, severa flor. Ah, no, buena. Veas, casi que la dejo porque si no me meto acá. Hubiera dejado todo eso. Me toca. Usa todo el botiquín porque la amenaza está. Ya pasó una bestia de eso. Y yo tengo que ir hasta donde está la bestia. Venga, ¿cuántos nodos no hubiera dejado yo? Casi que dejo este. ¿Qué hay acá? Ah, bloqueado.
estoy. Vamos, vamos, mueve, recarga rápido. Uy, pero salieron todos, pues todos salieron. Salieron todas las criaturas en esta parte. Esto está más mal que mal. Oye, ya. Relájate. Relájate, hombre. Se va conmigo. Se va. Se queda. No, date tú de aquí conmigo para la bola. Si tengo que soltar uno, dos, tengo cinco. Siete, tengo que soltar uno de estos. Esa es la vuelta. Y la misión es: encuentra el núcleo gravitacional. Núcleo, núcleo. 1100. Confidencial. Prioridad negra de jefe de personal de defensa terrestre. Atentamente, comandante Cadigan F. Operación Luz Blanca. Escenario: sistema, registro, planeta sin confirmar. Objetivo: limpieza profunda. La nave de CESUSG Ishimura ha contravenido las órdenes gubernamentales. Se cree que han recuperado la efigie. Pero eso se mueve más. 3A. Operaciones especiales. Ha confirmado el sistema, pero no ha podido establecer la ubicación del planeta. Operaciones especiales solicita precaución si han recuperado la esfinge. 3A, la amenaza de infección por un organismo letal. Ya es todo. Es plausible. Dirijan el motor de distorsión al sistema. Ahí colóquense en posición alejada del alcance local y esperen señal del Shimura para confirmar posición. Listo, será todo.
Ishimura está jodido. Está jodido porque está jodido, se lo digo yo. Bueno, ¿dónde es que tenemos que ir? Ah, por allá. Espere, hay que... Inventario, botiquín. Inventario de energía. No tengo nada que vender. Tengo dos nodos. Y vamos, que estamos como que atrasados. ¿Dónde estás, amigo? Te ayudo. No hay nadie. Está arriba. Miren, no hay... El aire lo pegó arriba. ¿Te mato o qué? Acabas de sufrir. Ah, no, no se puede disparar, pero ¿cómo hago por qué? Tampoco se puede hacer nada. Bueno, vamos, sigamos nosotros con lo nuestro. Que bueno, ya en bandos que no he podido ayudar. Está temblando mucho, todo. No me muero, se cae. Hay otro como que le están dando duro de amor. Hay muchos muertos. Tenemos otro botiquín. ¿Qué hacemos con este botiquín? 3, 6, 7. Y me llevo botiquín porque me prohíbe botiquín porque las armas se consigue, la munición se consigue diario. Ve a otro. Dejé ese botiquín pequeño, pero bueno. ¿Será que no hay otro diagrama para el traje de nivel 5? Otro botiquín, bueno, le voy a dejar. Aquí como que se va a ver, me van a pegar una encendida porque me están dando munición y botiquín a la lata. Me va a pegar una, pero una de Dios Padre. ¿Qué es esto? ¿Este es el motor, el propio motor o qué? Esta nave. ¿Qué tengo que hacer aquí? Todo esto.
sube, acabo de subir, pregunto qué para qué. Como pelota. Ya me jodieron las baterías. ¿Qué pasa? Ah, ya veo, no pasa nada. Oh, pero como que va a pasar nada, que me quedo. No te alejes, ¿qué te pasa? No sea marica, te es mucha nena, puta bobo. Vea. Esa pues. Arriba con que hay que tener que hacer algo. Ah, no, pero apetente, sí, bueno. No, pero es que está, sigue cerrado. Me toca regresar por juego. Es que me toca dispararle esto. Arriba tiene que ser corrido, pero no sé qué. Yeah.
sé qué tenía que hacer acá. Toca y sale corriendo como una. Yo tenía que hacer algo acá, no sé qué era. Vida loca, imbécil. ¿Qué era lo que había que hacer acá? Madre, hijo de puta, bobo mal parido. ¿Qué coño lo que es aquí? Vea el infeliz este. Chapila de mierda, hijo de puta.
mal parido, correa. Porque hay que saber que este maricón de mierda. Párate ahí, párate. ¿Cuántas son? Ahora ni para adelante. Otro lado tenéis que hacerle, ¿no? Dios mío, vea, jueguecito más pendejo, hombre. Ahora no cabe por ahí, pues. Vea, Dios mío, hombre. Puta. Rey, hueputa. Puta. Vea, vea. Rey, hueputa. Aquí me arruqué, ¿por qué no puedo salir por acá? Porque quiso este juego no le da la gran puta gana de hacer eso. La puerta tampoco está aquí, la puerta está en esa onda de mierda.
de para atrás nada. Puta mierda, que te pare, como de puta. No encuentro ahora donde guardar esto, que hijo de puta, hombre. Fastidio. Bueno, amigos, yo les dejo este video por acá. Si les gusta, le dan like, suscríbanse a mi canal y den su comentario.